Good evening. Hi, how are you today? Hello, Julio, Juan Antonio, Jocelyn, Julia Maritza, Good Esther evening. Abigail, Karen, Gladys. Good evening, Marisol, Julia. I'm very Evening. glad to have you here tonight. Hello, Good evening. Julio. Hello, let's Good say evening. Griselda, Joanna, Flor, Elsa. Okay, very good. I want to say hello to everybody. Hola a cada uno y a todos, ¿verdad? Bienvenido, bienvenidas. For tonight, we are going to continue with our module one. And I want to show you the platform screen. Voy a mostrarles ahorita la plataforma, ¿verdad? Los temas que vamos a cubrir. And then we are going directly to the practice, okay? So we are going to do a refreshment of last night class about the alphabet. And later we will cover 1.8 that says, by the end of this class, you will learn how to form statements and questions using the verb to be. Okay, so that's what we are going to do tonight. And for to do this, you can go to the platform and watch the video, which is in the 1.9 section. Here you can see the structure and here you have the translation just in case you need it. And you can listen, you can practice, you can repeat. Once we cover this topic, you will be able to complete the 1.10 less knowledge check. Una vez hayamos terminado este ejercicio, usted va a poder completar este homework, ¿verdad? Basically, what you have to do is to use the right form of verb to be. Básicamente, vamos a utilizar las formas correctas del verbo to be para cada una de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, excuse me, y hay que tener un poquito la lógica de la conversación, ¿verdad? Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not, ¿verdad? Porque estoy hablando de, cuando se refiere a you, entonces yo respondo como I, no, I'm not. My name is David Medina. Steven is over there. Are you Steven Carson? Are you? Mm-hmm. ¿Eres tú, Steven Carson? Are you Steven Carson? Hi, I am. Hi, I'm Nicole Johnson. I'm Nicole. It's, aquí it's. It is or it's contractado, ¿verdad? Nice to meet you. It's nice to meet you. Okay, very good. So later, for tomorrow, we are going to conclude the class about lesson, excuse me, phone numbers, the lesson about phone numbers. And we are going to cover the whole, the 1.13 knowledge check. Vamos a cubrir este. Yo les había dicho que ustedes tenían que descargar abriendo esta ventanita, ¿verdad? Entonces quiero que todos la abran y descarguen. Yo lo voy a descargar, ¿verdad? Acá. Y para mañana les voy a pedir que lo hayan escuchado, ¿verdad? Y vamos a discutir las respuestas, ¿verdad? El día de mañana. Okay, let me stop sharing. Okay, let me close this. Stop sharing. Voy a dejar de compartir un momento para poder compartir de nuevo la plataforma tal cual, chicos. A ver. Ah, okay. Deme un segundo. Porque me llevó a la ventanita. Tengo que cerrar la ventanita para volver a compartir. Ok, entonces vamos a descargar el audio y vamos a escuchar, ¿verdad? Detenidamente. And that's all for section one. Eso es todo para la sección 1. So it means that if time allows us tomorrow, we are going to start the section 2. Espero que el tiempo nos alcance mañana para iniciar la sección 2, ¿verdad? Porque la próxima semana, yo les dije que esta semana iba a ser como más despacio, a little bit slow. Because it's your first week, but next week we are going to cover section 2 and section 3. La otra semana sí vamos a ir un poquito más rápido, vamos a cubrir la sección 2 y la sección 3 hasta el midterm exam, hasta el examen de medio periodo. Para que el fin de semana podamos avanzar, ¿verdad? Yo voy a quedarme muy pendiente de ustedes el fin de semana para que logren, ¿verdad? Completar toda la parte que nos hemos propuesto sin ninguna dificultad. Ok, I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir, chicos. Y denme un segundo, vamos a regresar. Ok, antes de comenzar, quiero
tomar las primeras capturitas de pantalla de la noche. So I'm going to invite you to show me. Okay, very good. Yo sé que algunos tienen dificultad con el internet, ¿verdad? Entonces, solamente para este momento sí les pido que hagamos el esfuercito de poner la cámara y después pues ustedes van midiendo cómo es posible con su internet. Okay, very good. Okay, excellent. We're ready to start. Estamos listos y listas para comenzar. Okay, who did the last night homework? ¿Quién hizo la tarea de ayer? Vamos a ver. Acerca de los nombres. ¿Se recuerda? Did you choose some special names? ¿Escogieron nombres especiales? Sí. Yes. Ok, vamos a ver. Quiero un par de voluntarios porque no nos va a dar el tiempo quizás para todos, pero me gustaría que un par de voluntarios, vamos a empezar con tal vez Iris. Si nos puede deletrear el nombre. Iris y Fátima. Iris, ¿qué? Porque hay dos. ¿Perdón? Iris, ¿qué? Porque hay dos Iris. A ver. Ay, perdón. Déjenme ver. Era... Ay, me perdí. ¿Dónde está Iris? A ver, ¿dónde está Iris? Perdí a Iris. Pero una sí. Pero si las dos Iris quieren participar, está bien. ¿Ok? Vamos a empezar entonces con Iris Eloísa. No sé si Iris Eloísa estaba lista o no. Sí. Ok, ok, adelante, adelante. Pero, sería D-A-V-I-D. Ajá. B-R-E-N-D-A. Ok, how is the full name? ¿Cómo se llama? Ok, thank you very much. Creo que alguien más había levantado la manito. Thank you, Iris. Sí. Adelante, ¿yo? Adelante. You're welcome. Nada más tengo que deletrear el nombre, ¿verdad? Deletrear y luego al final decirnos cuál es, porque así logramos captar si hubo alguna letra que no se pronunció bien, ¿ok? Ah, bueno. V-A-L-E-R-L-A. Valeria. Ok, very good. Excellent. Ok, do we have some, tenemos dos más, déjenme ver. Ahí está Elsie. Adelante Elsie de Carballo y después Fátima y Julia Maritza. R-A-F-A-E-L, Rafael. Ok, Rafael, very good. Fátima, adelante. Yo ya participé. Ah, perdón, ok, perdón, está bien. Ok, Julia Maritza. Good evening. Good evening. The name is the A-H-A-M-E-D. Ahmed. Ok, very good. Thank you. Stephanie Yamilet. Hi, good evening. Hi, good evening. Tell us. Good evening. Mm-hmm. B-A-T-T-O-R, Victor. Okay, very good. Excellent. Thank you. Thank you very much. I appreciate that. Because of the time, we won't be able to, por el tiempo, no vamos a poder continuar en esta ronda, sino en la siguiente vamos a seguir trabajando el spelling, ¿verdad? Por ahora, me gustaría que me ayuden a resolver este ejercicio. Solo le voy a poner mute y me ayudan para que quien vaya participando abre su micrófono. Solo me ayudan con las interferencias. Ok, veamos este. The teacher says, hi, my name is Mrs. Moran. Siguiendo la lógica de la conversación, aquí tenemos tres opciones. Your last name, what's your name, my name is. Entonces, ¿qué creen que sigue acá después de Mrs. Moran? En esa lógica del diálogo. What's your name? What's your name? What's your name? Porque luego la persona dice, hello, Mrs. Moran. Y luego aquí. My name is Thomas. Y luego la teacher dice, nice to meet you, Thomas. What's
What's your last name? What's your last name? Is González. Very good. Ahora veamos el siguiente. Dice, calls me, call you, how do you spell? How do you spell your last name? How do you spell your last name? Very good. And it says G-O-N-Z-A-L-E-Z, González. And then the teacher says, can I? Call you Tom. Can I call you Tom? Sure, everyone calls me Tom. Very good. Okay, now the third one. The key phrases are my middle name, nickname, and real name. ¿Vea? Mi nombre, digamos, mi segundo nombre, eso sería my middle name. El nickname, que ya vimos que es el nombre corto, ¿verdad? O el apodo, por decirlo así. Y real name es el nombre real, ¿verdad? Entonces la teacher le dice, siguiendo un poco la misma conversación, and you can call me Patricia. Okay, but I thought your first name was Angela. And the teacher says, well, yeah, but I like to use my middle name, mi segundo nombre, ¿verdad? And the nickname for Patricia is Patty. Y el chico dice, just like me, my real name, mi nombre real es Thomas, ¿verdad? Pero al principio él dijo que se llamaba, creo que Tom, ajá, Tom, que everyone calls me Tom, todo el mundo me dice Tom, pero el nombre real es Thomas, ¿verdad? Ok, entonces, vamos a terminar esta parte, chicos. Aquí el reto es que ustedes ubiquen las palabras, completen, ¿verdad? El ejercicio con las palabras que están en el yellow chart, with the words from the yellow chart. For example, how do you, your name, do? How do you spell, right, your name, is, or how do you say your name, okay? Y ahí, ¿verdad? My, y entonces ahí ustedes van a aprender a usar palabras como choose, escoger, first name, primer nombre, initials, iniciales, last name, apellido, meaning, significado, middle name, el segundo nombre, ¿verdad? Name, el nombre, name after, me nombraron, me llamaron, ¿cómo, verdad? Nickname, el nombre corto, old fashioned, que ya no, es un poco anticuado, ¿verdad? No está de moda. Popular, popular. Pronounce, pronunciar. Spell, deletrear. Title, y traditional. Y vean que en el primero no es spell, es pronounce, porque el spell es el número 3, porque ahí luego aparece deletreando, ¿verdad? Entonces el primero sería, how do you pronounce your name? ¿Cómo pronuncias tu nombre? Que es lo mismo decir, how do you say your name? Perdón, que se me pasó el slide. Ok, ¿cómo dices tu nombre, verdad? Luego el segundo es, my last name or given name. Vea que last name y given name son sinónimos, ¿verdad? Es el apellido. Perdón, my first, yes. No, my name. Or given name, así es, perdón, my name or given, surname es el apellido, perdón. My name or given name is Susan, given name es el nombre, ¿verdad? My last name is Anderson. Y luego por aquí está la 3, how do you spell your name? Y cuando veamos esto así, seguro que aquí estamos preguntando cómo lo deletreas, spell. Ajá, how did your parents? ¿Cuál creen usted que va ahí? Choose. How did your parents choose your Which? Name? ¿Cómo escogieron tus padres tu nombre? I'm Lisa Ann Smith. My are last. Initials. Mis iniciales, ¿verdad? Pero por aquí estaba la otra que les quería decir donde aparece, perdón. Aquí está. My full name is Stephen Tyrone Colbert. La número 10. Tyrone is my
middle name. Ok, y por acá aparece otro. Number six, este puede ser un poco difícil. What are you going to name your baby? Ok, en el número siete, I'm named after my father. Este name after es como fui nombrado como mi padre, ¿verdad? Y dice, his name is Robert. And mine is too. Y el mío, ve, ahí aparece mine. Y el mío es así también, ¿verdad? Entonces, para tenerlo claro, name, el nombre, que ya dijimos que es igual a decir, como en el caso acá de Susan, given name, nombre. Name after, nombrado como, ¿verdad? Como alguien más. Luego dijimos que pronounce es pronunciar. ¿Cuál otro estaba por acá? Middle name, el segundo nombre. Last name, el apellido, solo que aquí no me aparece surname. Pero surname es un sinónimo de last name, ¿verdad? Ok, very good. Entonces les dejo para que ustedes completen, ¿verdad? Completen el ejercicio y busquen dónde quedan mejor las palabras, ¿ok? Do we have questions so far? ¿Preguntas hasta acá? No. Okay. Perfect. Okay, so we are going to start tonight's topic. Vamos a comenzar el tema de esta noche, pero en vista que estamos casi todo ya, voy a pasar asistencia para no entretenerlo después, ¿verdad? Porque si no, los tengo que sacar corriendito del grupo y eso nos quita un poco de tiempo. Entonces, quizás mejor antes de entrar de lleno al tema, vamos a pasar la asistencia. ¡Qué lindo! Y vamos a ver. Muy bien, voy a separar. Para que todos estemos en sintonía. Ya voy a terminar. Ok, vamos a ver. Ok. Ok, today is February the 25th, ahora es febrero 25. Elsa Natalia Aguilar está con nosotros. Present. Ok, Elsie Noemí Trigueros. Present. Ok, Stephanie Yamilet. Present. Ok, Esther Abigail. Present. Ok, Evelyn Beatriz Ramírez. Evelyn. Ok. No escucho a Evelyn. Si Evelyn está, luego me contesta. Fátima del Carmen. Present. Ok. Fernando Ernesto Sosa. Present. Ok. Flora Leida Santos. Present. Ok. Gabriela Abigail Juárez. Present. Present. Ok. Gabriela Esmeralda. Gabriela Esmeralda Vega. Ok, no escucho a Gabriela Vega. Está Gerson Daniel Chiquillo. Present. Ok, está Gladys Aidea Velar. Present. Está Glenda Paola Artiga. Present. Ok, es Gloria Valeria Hernández. Here. Present. Ok, Griselda de la Paz. Present. Ok, Ingrid Arely Fabián. Present. Is Iris, Iris Eloisa Reyes. Present. Isaac Enrique Pérez. Present. Jennifer Marisol Sol Guerra. Present. Ok, denme un segundito, vamos a ver por acá. Ok, está con nosotros Jennifer Noemi Carballo. Present. Jocelyn Asiria Romero. Jocelyn Asiri. Present. Ok. Joana Raquel. Present. Está Jonathan Stanley. Present. Está Juan Antonio López. I'm here. Rubén Alfonso Guevara. Present, teacher. Julia Maritza Bautista. Present. Ok, ya casi terminamos, chicos. Está con nosotros Julio Alberto. Present. Karen Elizabeth. Present. Karen Zuleima.
Present. Y Carla Iris Martínez. Carla Present. Iris. Ok, excellent. Very good. Thank you. Thank you very much for giving me the time to take your attendance. Ok, now let's continue. Vamos a continuar entonces ahora con el siguiente tema de la noche, que es the verb be. Vamos a comenzar a recordar, to remember, and I'm going to give you extra information about the verb be in a very practical basis. Vamos a hablar del verbo to be de una manera bien práctica, ¿verdad? We use the verb be in present to talk about names or professions or nationalities or ages or feelings or marital status. Utilizamos el verbo cero estar en presente para hablar de nombres, profesiones, nacionalidades, edades, sentimientos y estado marital. We already know that the affirmative full form is I am, you are, he is, she is, they are, it is, you are, we are, okay? But we have to remember that we have an affirmative short form that is I'm, you're, his, she's, their, it's, your, and we're, okay? That's, it's the affirmative short form. Here, I am Frank, I am a teacher, I am happy, I am 20 years old. I am single. My favorite sport is tennis. I am Salvadoran or Salvadorian, right? My brother is a dentist and my sister is a nurse. If you see here, él habla acerca de él, de su profesión, de sus sentimientos, de su edad, de su estado marital. También habla de su deporte favorito, de su nacionalidad y habla también un poco de su familia, de qué es, de quiénes son, ¿verdad? Okay, but we have to remember that we have an affirmative form and a negative form and also the questions. For example, for the affirmative, I am happy, negative, I am not happy. Question, am I happy? You are at school, you are not at school. Are you at school? He, remember that for he, she, it, we use is. Para estas tres personas, para estos subject pronouns, utilizamos is. He, she, it is hungry. He, she, it is not hungry. Is he is she hungry? Is he hungry? Is it hungry? You are students. You are not students. Are you students? We are teachers. Yeah. We are not teachers. Are we teachers? And we have, okay. We have, they are quiet. They are not quiet. Are they quiet? So if you see here, si vemos aquí, para hacer la negación, básicamente colocamos la partícula not justo después del verbo to be conjugado, ¿verdad? Porque be lo conjugamos como am, ¿verdad? Am para I, are para you, e is para he, she, it. Entonces, cuando vamos a hacer el negativo, ponemos justo en la partícula not justo después de la forma be conjugada y el complemento de la oración, ¿verdad? When we are going to ask questions, we basically move the verb be at the beginning of the sentence. Cuando vamos a hacer preguntas, básicamente colocamos el verbo to be al inicio, ¿verdad? Al inicio y ya tenemos, digamos, después el sujeto y luego el complemento. Esa sería la estructura. So, here I have more examples. Am I happy? Aquí estamos hablando ya de respuestas cortas, respuestas de sí y no, ¿verdad? Toda la vida las preguntas hechas con el verbo to be van a tener solo dos posibles opciones. Sí o no. Affirmative answer or negative answer, and we can give short answers also. También podemos dar respuestas cortas, ¿verdad? Am I happy? Yes, I am. Lo puedo hacer de forma completa. Yes, este yes no se dice así pesado, yes, sino que y, yes, yes, I am, yes, I am. Pero también lo puedo hacer contractado. Yes, I'm. You are at school. Yes, you are. O yes, you're. Is she hungry? Yes, she is. Or yes, she's. Is he hungry?
Yes, he is, or yes, he's. Is it hungry? Yes, it is, or yes, it's. Are you students? Yes, you are. Yes, you're. Are we teachers? Yes, we are. Yes, we're. We're. Are they quiet? Yes, they are. But we also have negative short answers. También tenemos respuestas negativas y decimos, no, I am not. A la misma pregunta de, am I happy? No, I am not. O puedo decir, no, I'm not. Vea que en este caso solo puedo contractar el sujeto, yo, ¿verdad? El subject, I, con la forma del verbo to be, pero no puedo contractar la negación. Con las otras dos formas, yo sí puedo hacerlo, contractando el verbo to be con la negación, o puedo contractar el sujeto con el verbo to be. Entonces, cuando me preguntan, are you at school? Yo puedo responder de manera completa, no, you are not, o puedo decir, no, you aren't, o no, you're not. ¿Vea? Entonces tengo dos posibilidades para contractar. Igual acá. No, he's not. No, she isn't. O no, she's not. ¿Verdad? No, he's not. No, he isn't. O no, it isn't. ¿Right? Podía haber dicho también, no, he isn't. Aquí está. Sí. A ver. No, he isn't. No, it isn't. Así es. O como he hecho acá, ¿verdad? Aquí podría haber sido, creo que aquí repetido. Es no, she isn't. No, she's not. Sí, está bien. Así es justo así. Creo que en el he es que no lo hice. No, he isn't. Ah, lo que pasa es que hice acá. Lo vamos a hacer con it. Vea. Lo vamos a hacer con it para que nos quepa ahí. No, he is not. Lo puedo decir. No, he isn't. O igual como lo hice acá, ¿verdad? No, he's not. No, it is not. No, it's not. ¿Verdad? O puedo decir. No, it's. It is not, ¿verdad? Aquí dice no, it's not, o también podría haber dicho no, it isn't, ¿ok? Vamos a ver si lo puedo hacer para que lo podamos ver. Este habría sido de la otra manera, no, he isn't, no, he's not, para que nos quede completo. No, it's not. Okay. Entonces, existen todas esas posibilidades, ¿verdad? No, it's not. No, it isn't. ¿Verdad? It isn't. Esto de las contracciones a veces es un poquito tricky, pero lo enseñamos porque en el spoken English, en el inglés hablado, ¿verdad? Se da mucho y a veces nos quedamos como, ¿qué dijo? What did he or she say? ¿Qué dijo él o ella? Entonces, por eso es que lo enseñamos, ¿verdad? Para que usted se ubique. Solo déjenme darle forma porque como ya lo hice más grandecito, ya no me deja. Le vamos a dar un tamaño más chiquito de letra para que ustedes lo puedan ver y cuando les llegue a sus drives lo podamos manejar. Vamos a ver. Bueno, si no, no se preocupen. Yo se los proyecto acá y luego vamos a reducirle el tamaño. Pero lo que me interesa sobremanera es que ustedes puedan ver las posibles formas que hay, ¿verdad? De contractar. Entonces ustedes van a escuchar que se oye, por ejemplo, no he isn't o no he's not, pero a la larga estamos diciendo exactamente lo mismo, estamos diciendo no. Y eso es un equivalente a un no simple, ¿verdad? Un simple no. Ok, let's continue, vamos a continuar. De igual manera pasa con no you are not, no you aren't, no you're not,
¿verdad? No, we are not. No, we aren't. No, we are not. Estos son más fáciles de escuchar y de pronunciar. Quizás el más difícil es este. No, it is not. No, it's not. No, it isn't. ¿Verdad? Entonces, estos son las formas de hacer las contracciones. Do we have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí acerca de las contracciones? No. No, ok, vaya. Con esto, en relación a la plataforma, sí quiero pedirles de nuevo el favor, chicos, para que no vayan a utilizar el... Ups, es que no me lo deja bien. No me vayan a utilizar, por favor, el símbolo de tilde, porque ya les dije lo que ocurre, ¿verdad? Lo que va a pasar es que les va a dar error y ahí van a estar ustedes de que no, teacher, pero si esta es la respuesta correcta. Y sí, ¿verdad? Muchas veces esa es la respuesta correcta, pero si me le pusieron un símbolo que no era, ¿verdad? Que no era el del apóstrofe, sí me le va a dar error. Vaya, no se preocupen, yo voy a arreglar esto antes de mandárselos, antes de subirlo al Drive, lo voy a dejar bonito para que lo puedan ver bien. Ahí está ya. Ok, pasamos a la siguiente. Let's practice a conversation. Okay, so what's, vea que aquí podemos decir what is your name o podemos contractar, ¿verdad? What's your name? ¿Sí? What's your name? Are you Salvadoran? Are you married or single? How old are you? Are you a lawyer? Are you happy? Is your wife, si fuera un caballero, o is your husband, si es una señora, le decimos husband, es tu esposo, a teacher? Where is he from? Or where is she from? Hablando del esposo o la esposa, ¿verdad? What is his or her name? How old is he? How old is she? Ok, entonces en mi caso yo contesté a la pregunta, what is your name? Yo dije, my name is Patricia. Are you Salvadorian? Yes, I am. Vea que aquí también podía haber dicho, yes, I'm. ¿Verdad? Pero es mejor full, ¿verdad? Cuando es una respuesta tan chiquita. Are you married or single? Puedo decir, I am married. O aquí puedo contractar y decir, I'm married. ¿Verdad? Usando las contracciones que acabamos de ver. How old are you? I am 42 years old. Más adelante vamos a aprender cómo se dice la edad de manera correcta, pero aquí lo hemos usado de manera completa también. Are you a lawyer? No, I am not a lawyer. I am a teacher. Are you happy? Yes, I am. Or yes, I'm. Is your husband, en mi caso, ¿verdad? Como yo soy femenino, ¿verdad? Female. Me pregunta, is your husband a teacher? Y yo digo, no, he is a lawyer. Where is he from? He's from La Paz, El Salvador. What is his name? Su nombre de él, ¿verdad? Is. His name is Mario Morán. How old is he? He is 43. Puedo decir he is 43 o he is 43 years old. Más adelante vamos a ver que se deja hasta el número o se ponen las dos palabritas, ¿verdad? Years old. Así, he is 43 years old. So what we are going to do now? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir al breakout room. I will send you this picture. Le voy a enviar esta imagen. Y ahora vamos a know each other a little bit better. Vamos a conocernos un poquito más cada uno con esa información básica. So I would like to ask you to please share this information. Ask and answer questions with your classmates. Vamos a hacer estas preguntas y a responder estas preguntas con nuestros compañeros. If you see, here we are basically using the verb to be. Si ustedes se fijan, básicamente estamos utilizando las formas, ¿verdad?, que acabamos de ver del verbo to be para hacer preguntas y para dar respuestas, ¿verdad? Entonces ustedes pueden utilizar las formas full form or contracted form. Do we have questions about the activity? ¿Tenemos preguntas acerca de la actividad que vamos a hacer? Do we have questions? No. No? Ok, perfect. So let me invite you to the breakout rooms. Vamos a ir entonces a la práctica. So let me create the rooms. And I'm going to invite you, ok? Ok, let's join. Unámonos.
Perfect. Hello, Marisol. Do you have a problem joining the group? Okay. What is your name? My name is Eloisa. Ahorita, espéreme que esto me confunde un poco. Eighteen years old. Are you a liar? Not I am. And he's 10 or years old. ¿Cuántos años? 10 años. Sí. Es que creo que las últimas preguntas aplican si tiene esposo, ¿verdad? Ajá, eso estoy bien. No. Hi. No entendí. If you don't have a husband or wife, si no tienen esposo, ¿verdad? O esposa, se dice I'm single or I'm not married. No soy casada, ¿verdad? I'm not married. Entonces ya las demás preguntas ya no aplican. Ya no va. Yes, okay. That's right. Okay? Sí. Thank you, teacher. You're welcome. Okay. What is your name? My name is Antonio. Are you Salvadorian? Creo que no lo puedo contestar porque como no tengo. ¿Qué es eso? Hi, if you don't have a husband, si no tienen esposo, chicas, ya esas preguntas no aplican, ¿verdad? Eso le decía. Yeah, okay. Gracias. Excellent, see you. Hola, are you? I am 26 years old. Eso, 49. Hola, teacher. Hello, hi, how is it going? Hola. Hi. Hola, me llamo you. ¿Les puedo ayudar? Pues ahorita vamos por la cuarta pregunta. En la pronunciación de la 4. ¿Cuál sería la 4? No lo puedo. La de How old are you? ¿Verdad? How old are you? How old are you? How old are you? Yes, how old are you? Okay. Es que yo estaba diciendo how are you. No, how are you es cómo estás. Esta es. Ajá, yo le contesté, thank you. Le dije. No, esta es how old. Old. How. ¿Cómo? Old. Así como se lee, old. How old are you? Sí. Edad, you? ¿verdad? How are you? How old are you? Ah. Es que how are you?
Yes, sí, excellent. Tenemos dudas. Bueno. Ok, excelente. For nice. No, I am not a lawyer. I am a student. Hola, disculpe, compañera. Hello, Beatriz. Hi, hello. We have been working in a group. Chicas, hemos estado trabajando en un grupo, en un trabajo de equipo. Hola, Lee. Hola, hola. Buenas noches, Bea. Buenas noches. Bienvenida. ¿Qué pasó? ¿Se salió del grupo? ¿Hola? People is coming back. Estamos regresando de la práctica, chicos. So I hope that all of you have had the opportunity to participate. Espero que todos hayan tenido la oportunidad de participar. Because of the time, we need to continue. Vamos a continuar. And I would like to ask different teams to please tell us and show us what you did. Me gustaría que un par de equipos me puedan modelar la conversación. Solo no pude ir a dos equipos por el tiempo, pero visité 8. And they were working very hard, okay? So I congratulate you. Estaban trabajando, ¿verdad? Así es que los felicito. Okay, who would like to share? ¿A qué equipo le gustaría compartir? De preferencia de quienes no participaron en la primera actividad de deletrear los nombres, ¿verdad? Let's see, vamos a ver, chicos. Si no, vamos a hacer el Team Marín. Mi teacher. Adelante. ¿Quién era su equipo? No recuerdo el nombre. A ver, los compañeritos de aquí, de la compañera, vamos a ver. Los compañeritos de Glenda Paola. Yo. Ok, ahí está Stephanie. Ok. Trabajemos con Stephanie entonces. Ustedes deciden quién pregunta y quién responde. Ella, que pregunte. Yo le voy a preguntar. What is your name? My name is Glenda. Are you Salvadorian? Yes, I am. Are you married or single? I am single. How old are you? I am 17 years old. Are you a lawyer? No, I'm not a lawyer. I am a student. Are you happy? Yes, I am. Are you happy? That's all. Yes, I am. That's all, teacher. Perdón, that's all. Cuando la pregunta es, is your husband a teacher? Ahí la respuesta es, no, I don't have a husband, or I'm not married, or I am single, ¿verdad? And that's all, ¿sí? Porque ya no aplicaban las preguntas, ¿cierto? Entonces sería... Si digamos alguien, si le pregunto, ahí me faltó una pregunta, ¿verdad? Ah, pero es que aquí, ¿qué respondió ella aquí? Are you married or single? ¿Qué dijo ella? Single. Ah, entonces, ok. Entonces, si dijo single, entonces ya las 7, de las 7 a las 10 ya no aplica, ¿verdad? Que justo lo que ustedes hicieron, ya no hacer la pregunta. Pero si digamos, ella no me hubiese contestado la 3, o yo no le hubiese preguntado, y de una vez le digo, is your wife, en este caso, is your husband a teacher? Ella podría haber dicho, I'm single, I don't have a husband. Soy soltera, no tengo esposo, ¿verdad? ¿Sí? Or, I'm not married, no soy casada, ¿verdad? Okay, excellent, very good. Do we have another example? Tenemos otro equipo, gracias chicas. Thank you, Glenda and Stephanie. Tenemos otro equipo que quiera modelar. Chicos, solo a las chicas he oído ahora. ¿Qué pasó?
Vamos a ver. Están calladitos Rubén. Los niños. Vamos a ver, le vamos a pedir a Gerson. Gerson, hi. Could you please model your conversation? Could you please present before the class? No sé, no me acuerdo cómo se llamaba. Ajá, ya vamos a ver, les tenemos que preguntar a los chicos. Ahorita les digo quién es. Que aparezca la compañera. Vamos a ver. ¿Quién era del equipo de Gerson? Yo, Miss. Ahí está, muy bien. Vaya, adelante, chicos. You decide who starts. Usted decide quién comienza. El que me pregunte. Ok. No, mejor yo le pregunto. Ok, ladies first. Las chicas primero, adelante. Perfecto. What is your name? My name is Daniel. Are you Salvadorian? Are you Salvadorian? Salvadorian. Are you Salvadorian? Yes, I am. Are you married or single? Married or single? I'm married. Married. How old are you? I am 22 years old. Okay. Are you a lawyer? No, mama. No, I am not. No, ¿verdad? No, I am not. And you can say, I am a student. Well, soy un estudiante, ¿verdad? No, yo trabajo. Or I work. No, I am not. I work. No, I am not. I work. Okay. Are you happy? Yes, I am. Hasta ahí, ¿verdad, Miss? Porque el otro no aplica. ¿Cómo no? Para él sí aplicaba. La pregunta sería, is your wife? Porque él dijo que era casado. ¿Cierto, Gerson? Ah. Yes, it is. Ajá, entonces ahí sí. Is your wife a teacher, por ejemplo? Husband, no. Porque husband es esposo. Ese aplica para mí. Ah, está bien. Is your wife a teacher? Ajá. Is your wife or a teacher? No. She's not. Uh-huh. En la siguiente. Where is she from? Uh-huh. She is from Guazapa, El Salvador. Okay. What is her name? Her name is Daisy Mirela. Okay. How old is she? She is 22 years old. Okay, very good. Excellent. Great. I like Thank it because you. You see both. Me encanta porque vieron los dos, ¿verdad? Vieron uno donde la persona era soltera y se quedó hasta cierto punto en la conversación y vieron otro donde sí. Continuó, ¿verdad? Y lo completamos. Excellent, very good. I'm very glad that you were able to use the verb be to ask and answer questions and provide short affirmative and short negative answers. Okay? Si ustedes proveyeron respuestas negativas y afirmativas, ¿ok? Voy a ponerle mute un ratito, chicos, porque vamos a pasar a la siguiente. Ok, perfecto. Entonces, les decía que gracias, ¿verdad? Thank you very much because you were able to explain or to use the verb be in questions. Ustedes ya pudieron utilizar el verbo to be en conversaciones muy prácticas, a very practical conversation, providing affirmative and negative short answers. Ok, let's continue. Vamos a continuar. Ok, basically the structure that you will learn from this verb be is later we are going to use the question words. Más adelante vamos a ver la WH question words en donde vamos a tener, si tenemos una de estas, how old, por ejemplo, cuántos años tienes, what, qué, or where, dónde,
cuando tenemos de estas preguntas, primero va la question word. Más adelante vamos a desarrollar este tema de manera más amplia. Y utilizamos el verb be as auxiliary. For example, how old are you? ¿Qué edad tienes? What is this? ¿Qué es esto? Where are you from? ¿De dónde eres? Pero también tenemos las preguntas solamente con el verbo to be, que ustedes ven acá, no hay una question word, entonces sí va el verbo be al principio y decimos, ¿is Sharon from the US? ¿Es Sharon de los Estados Unidos? Ahí solo la respuesta es yes, she is, o no, she isn't, ¿verdad? Solo hay en estas preguntas donde solamente va el verbo to be, las únicas dos posibles respuestas son yes o not, ¿ok? Cuando ya tenemos preguntas con estas palabritas, que más adelante las vamos a ver, que se llaman WH question words, ahí la cosa cambia, ¿verdad? Porque cuando me preguntan, how old are you? I have to provide my age. Tengo que proveer mi edad, ¿verdad? What is this? ¿Qué es esto? I have to say what is this. Tengo que decir qué es, ¿verdad? Where are you from? ¿De dónde eres? I have to say. I am from Apopa, San Salvador, or the place I am. Examples, ejemplos. Are you a lawyer? Yes, I am. Pero si no, puedo decir, no, I am not. Is he in the living room? No, he isn't. Y todavía puedo agregar, he is in the garden. Pero simplemente con haber dicho, no, he isn't, ya había respondido, ¿verdad? Is your brother 24? Yes, he is. Are your parents generous? Yes, they are. Are the children at school? No, they aren't. Vea que siempre, siempre que hacemos preguntas con el verbo to be, las respuestas son sí o no. A diferencia de cuando hacemos preguntas con las WH words o question words, where are you from? I am from Jamaica. What's her profession? She's an accountant. How old are they? They are 15 and 16. What color is your umbrella? It's blue. How much are these shoes? $35, okay? So it's different. Vea que cuando hacemos preguntas que no van con el verbo to be, sino con las WH words, sí tenemos que proveer más información. We are going to study this later. Más adelante vamos a estudiar estas preguntas. By now, I just want to say, this is the verb be in affirmative, negative, questions and yes, no questions. Esto es lo mismo que ya les mostré en el cuadrito de colores, ¿verdad? En un recuadro para que lo vean en los materiales. Now, the last exercise of the night. Fill in the blanks below to complete the sentences and use the words in the above boxes. Les voy a mandar el cuadrito porque lo vamos a utilizar, ¿verdad? Para completar el ejercicio que está ahí. Ok, podemos tener... podemos utilizar affirmative, negatives, or questions. For example, déjenme ver, se los mando primero y luego les explico el ejercicio, por ejemplo, el número uno, number one. Okay, let me see. I'm sending you the questions and now I'm going to send you the chart. Okay, for example, I am from Canada. My classmate is, am, is, or are? Is, ¿verdad? Porque estoy hablando de my classmate, una tercera persona. ¿Y quién es my classmate? Podría ser he o podría ser she. Entonces aquí es, ¿verdad? Is from Egypt. Ok, let's try. Tratemos de contestar la siguiente. Si usted se fija acá, tenemos una question mark. Entonces significa que esto es una pregunta. Y aquí tenemos yes, he. Esta es una respuesta corta. Y desde que vemos este yes, sabemos que es affirmative, ¿verdad? Ok, let me stop sharing. And let's go back for just 5 minutes to the breakout rooms. Vamos a ir 5 minutos a los breakout rooms a tratar de completar hasta donde podamos ese cuadrito, esas preguntas. Ok, let's go. Unámonos, chicos.
Jocelyn, Marisol, and Bea, do you have problem joining the group? Si tienen dificultades para unirse a los grupos, pueden quedarse acá, ¿verdad? Trabajando juntas, no hay problema. Classmate significa compañero de clase. Vale, entonces sería, tú eres de, espérame, tú eres de Canadá, compañero de clase de Egipto. Entonces sería, and my classmate is from Egypt, supongo. Es de. Sí, creo que sí. Hello, just try to locate. The answer with the conjugation of verb be, am, is, or are. Tratemos de encontrar las respuestas con las conjugaciones correctas del verbo to be. Am, is, or are en forma afirmativa o en forma negativa o en forma de pregunta, ¿verdad? ¿Sí? Cuando sí. Es pregunta. Ah, okay. Sí, para que no se entretengan mucho tratando de traducir todo el meaning, sino que ubiquen el sujeto y luego van completando con la forma correcta del verbo to be. Okay. Sí. Okay, see you. Gracias. You're welcome. ¿Quién lee? Paris. La siguiente. ¿Qué es late? No sabe. ¿Qué es late? Ajá. Tarde, creo. No. Ah, bueno. A no ver, estoy ¿qué? Tarde. Ahí sería is hola, from teacher. Egypt. Y después sería, ahí está la teacher. Hello. Sí. No, no entendemos. No se preocupen. No entendemos. Ahorita los regreso y lo hacemos juntos. No se preocupen. La idea era que vieran cómo ubicar el verbo to be en esas preguntas. Pero ahorita lo hacemos juntos. No se preocupen. ¿Okay? Bueno. Gracias. Okay. Gracias. Hello, hello, welcome back. I know the time is very short, but I would like to ask if were you able to locate the verb be? Sé que el tiempo ha sido bien cortito, pero me gustaría preguntarle si lograron ubicar algunas conjugaciones del verbo to be para esas oraciones. Yes? Yes, teacher. Okay, excellent, excellent. Por el tiempo, chicos, normalmente lo resolvemos juntos, pero por el tiempo, pues, ya no va a ser posible, pero les quiero mostrar cómo les quedaba, ¿verdad? Este material se lo voy a compartir, por supuesto. I am from Canada and my classmate is from Egypt. Vea, porque estoy hablando de mi compañero, ¿verdad? La siguiente era una pregunta, pero habla de your brother. Entonces, para he, yo utilizo is. Is your brother a teacher? Yes, he is. Sarah and Jane. ¿Quiénes son Sarah and Jane? Son ellos, ¿verdad? Entonces, utilizamos are. Para they, utilizamos are. Entonces, decimos, Sarah and Jane are at the restaurant. They, aquí está más claro, ¿verdad? They, el subject pronoun. They are at work right now. Where are they? Entonces, aquí es, they aren't. They aren't at work right now. No están en el trabajo ahora. Perdón, aquí hay un errorcito. They aren't. Perdón, vamos a ver. Les voy a compartir, pero no en modo presentación. Porque aquí dice, they aren't. No están
en el trabajo ahora, ¿a dónde están? ¿Verdad? Si no están en el trabajo, ¿a dónde están? Am I late? ¿Llegué tarde? No, you aren't. No, ¿verdad? No llegaste tarde. Paris is the capital city of France. En este caso, Paris es it, ¿verdad? Porque es una cosa. These cookies, plural, are really delicious. Where are they, your classmates? Are they in the cafeteria? I am 22 years old. How old are you? Their names are Susan and Jennifer. Porque estoy hablando de los nombres de ellas, ¿verdad? Are you William? No, I'm not. ¿Verdad? Esa es la forma contractada y aquí tenemos la forma completa. Grammar is easy. It is not. O la forma contractada, it isn't difficult. Elephants are very big animals. What time is it? It is 3 o'clock. I am very hungry. Let's go eat. Ok, ¿qué les parece? ¿Les quedó más o menos parecido, yes, a lo que ustedes habían hecho? ¿Similar? Yes, teacher. Ok, perfect. So the idea is that you can... A little bit. Ok, you will have this material tonight. Esta noche le llega el material, ¿verdad? Para que lo puedan hacer. La última tarea que les dejo adicional, porque ya it's time to go, nos tenemos que ir. I want you to please write the word below in the correct order and then ask questions, ¿ok? Les voy a pedir como práctica que puedan poner estas oraciones en orden. Estas son oraciones, pero están en desorden, ¿ok? Entonces, que sigan la estructura que les mostré, okay, acá, y que las pongamos en orden, ¿verdad? Acá también está la estructura, ¿verdad? Y también acá. Ok, very good. Solo permítanme, chicos, tomar la última captura de la noche. So let me take a smile, because you're gonna be famous. Ustedes se van a hacer famosos. Ok, let me take the second. Vamos a hacer la segunda. Ok. Excellent, very good. Ok, thank you very much for coming, my dear participants. I hope to see you tomorrow. Be safe, take care, and please go to the platform. Vamos a la plataforma a completar los ejercicios, ok? See you. Okay, teacher, bye. See you later. Bye. Take care, teacher. See you later. Bye.